Muy bien, vamos a seguir entonces con ejercicios de intervalos de tres, ¿verdad? Aquí hay que tener más cuidado y hay que ir simplificando los ejercicios. No son tan sencillos, aunque bueno, de hecho no están complicados, ¿no? Pero no están tan sencillos como los que estuve haciendo hace rato. Entonces, bueno, ahora sí voy a empezar a tomar participaciones en esta segunda sesión. Vámonos al libro. Comparto. Ahí está el Classroom, pero vámonos al libro. Muy bien. Ok. La que hice fue la 46. Intenten la 47. Yo ahorita lo voy a hacer. ¿Estamos de acuerdo? Pero voy a empezar a tomar participaciones. El que termine, por favor, me levanta su manita, por favor. Ahí está el 47. De todos modos, ustedes pueden entrar a su Classroom y ver el libro, ¿verdad? ¿Estamos de acuerdo? Era la ochenta y tantas, ¿no? Creo. La página ochenta y tantos. Bueno, dejo de compartir. Pónganse a trabajar, por favor. Si alguien termina, me levanta su manita, por favor. Estoy esperando a que alguien levante la mano. Espero que alguien lo esté intentando. O nadie lo está intentando. Hasta ahorita me di cuenta que estoy todo despeinado. Es que estuve usando gorra en la mañana y ya no me peiné. Bueno. ¿Alguien lo está intentando o estoy aquí nada más haciéndole a loco? José Andrés, ¿qué te salió? Por favor, dime. Es entre paréntesis, Ajá. menos infinito, coma infinito. Ok, vamos a checarlo. ¿Alguien más lo está intentando? ¿Que tenga algún resultado diferente que José Andrés? ¿O nada más José Andrés lo está intentando? Diego Luna, ah, tengo aquí al artista Diego Luna. ¿Alguien más lo está intentando o ya lo hago yo? A ver. Creo que nadie lo está intentando. Bueno. Sí, profe. Yo lo estoy intentando, pero todavía no Bueno. acabó. Ok. Entonces les voy a dar chance. Voy a esperar a que otra persona me diga su resultado. Mientras voy a ir dibujando en el Jamboard el ejercicio. Entonces es el 47 menos 3,10. Vamos a empezar a ponerlo. Ok, mi plumilla. Menos 3,10. Ahora no me fijé que era unión o intersección. A ver. Unión, dos paréntesis. Luego, menos infinito, menos un medio, unión. Eso me pasa por estar dibujando con la pantalla vertical. Tengo que inclinarlo un poco. Ok, unión.
6, infinito y dos paréntesis. Ok. ¿Nadie me ha levantado la manita? ¿No? Bueno, lo voy a hacer entonces. Veamos. Vamos a poner la recta numérica. Aquí tengo menos 3, menos 1 medio. Bueno, pues ese es el orden. Menos 3, menos 1 medio, 6 y 10. Ese es el orden. Entonces vamos a ver. El primer intervalo de menos 3 a 10. Es este intervalo de menos 3 a 10. Ese es el primer intervalo. Ahora, aquí lo pongo de menos 3 a 10. Unión. Ahora, hay que hacer la unión de esos dos intervalos. De menos infinito a menos 1 medio. ¿Qué me está diciendo? Entonces, de menos infinito, todos los números que están a la izquierda de menos 1 medio. Ese es el primer intervalo, el que estoy aquí subrayando. Dice unión de 6 a infinito. De 6 a infinito. Entonces, dense cuenta que no comparten nada, pero sería repetir todo. Pero ahora me están diciendo que la unión, esta U primera que está diciendo unión, entonces tengo que repetir todo. Bueno, lo voy a poner, esto lo voy a quitar, lo voy a tachar, y esto es igual a menos 3,10 unión, y se repite todo, ¿verdad? De menos infinito a menos 1 medio, unión de 6 a infinito. Y como son unión, hay que pegar todo, ¿verdad? Pero chequen, aquí tengo un pedazo, aquí lo voy a empezar a tachar. Aquí tengo otro pedazo. Y en medio, chequen que esta parte de en medio se abarca en el intervalo de la derecha. O sea, estoy tomando toda la recta numérica. ¿Y cómo dijimos que se ponía la recta numérica completa? Pues de menos infinito a infinito. Entonces, José Andrés, ¿cómo te apellidas? Blanco Ruiz. ¿Blancas? Blanco Ruiz. Ah, Blanco. Ok, te voy a poner doble participación porque este no era tan sencillo. Ok, muy bien. Vámonos a otro Jamboard. Y inténtenme el siguiente ejercicio, por favor. El 48. Inténtenlo. Levantan su manita si terminan. Yo sé que ya no están tan fáciles, ¿no? Mientras lo voy a ir yo pintando en el Jamboard. De menos infinito a menos 1 medio. Intersección, dos paréntesis. Menos infinito, 3/4, intersección. Menos infinito, menos 1. Ahí está. Dejo de compartir. A ver quién levanta su manita. Inténtenlo, por favor. Van a venir de esos ejercicios en el examen, ¿eh? Esto ya es un hecho.
Otra vez, José Andrés, dime, ¿qué te salió? A ver, me salió menos infinito, ajá, coma, menos ¿sí? uno. Ok, ahorita checamos, vamos a esperar si alguien más lo intenta. Voy a esperar un tiempo razonable. Mientras estoy recibiendo mensajes, espérenme. Déjenme checar. Tengo varios mensajes. Okay, bueno. No son de ningún grupo, digo, de aquí de grupo ningún mensaje. Okay, ya suficiente. Creo que sí les está costando trabajo esta parte a la mayoría. Entonces, comparto pantalla, vámonos al Jamboard. Muy bien, veamos. Recuerden, primero hay que ubicar los números, ¿no? Para poder dibujar bien los intervalos. Entonces, aquí, menos un medio, menos uno. Menos uno va más a la izquierda. Menos un medio sigue. Y luego 3/4, que es positivo. Entonces veamos. Primero ponemos, bueno, aquí ya no tengo mucho espacio. Primero vamos a poner el intervalo de la izquierda, de menos infinito a menos un medio. ¿Y ese cómo va? Pues va así. De menos un medio, todos los números que están a la izquierda. Ahora, intersección. Vamos a ver la intersección de eso, de los otros dos intervalos, que es de menos infinito a 3/4. O sea, el primer intervalo es este. Todos los números que están a la izquierda de 3/4 positivo. Y el otro es todos los números que están a la izquierda de menos uno. Entonces, ¿qué es lo que comparten ambos intervalos? Pues de menos uno, perdón, de menos infinito a menos uno. O sea, de aquí, que estoy poniendo una rayita, a la izquierda, todos los números. Entonces, ya simplifiqué. Entonces, vamos a poner ahora otra recta con estos dos intervalos. Que me queda menos un medio y menos uno. El intervalo de la izquierda es todos los números que están a la izquierda de menos un medio. Y el otro intervalo son todos los números que están a la izquierda de menos uno. Ah, los puse al revés. Dios mío, y nadie me dice nada. Aquí es menos un medio. Ah, no, sí, está bien. Menos uno y menos un medio, sí, lo puse bien. Entonces me dice la intersección. Entonces la intersección es de menos uno, todos los números que están a la izquierda. Entonces la respuesta es de menos infinito a menos uno. ¿Qué fue lo que me dijiste tú? Exactamente. José Andrés, otra participación. Muy bien. Dejo de compartir. Creo que sí les está costando trabajo esta parte, ¿verdad? ¿O estoy equivocado? Bueno, entonces vamos a cambiar la mecánica, entonces, porque veo que no están trabajando. Veamos. Vámonos al libro. A ver,
tengo 49, 50 y 51. Pónganse a trabajar en esos tres ejercicios, por favor. Y eso va a quedar de tarea. Creo que esta clase sí estuvo un poco pesada para la mayoría. Pero entonces vamos a dejar esta tarea, estos tres, 49, 50 y 51. Esta anotación de los ejercicios del 21 al 30 no me gusta, no voy a utilizarla. Prefiero usar los paréntesis y corchetes. Prefiero usarlos. Se confunden mucho más y de por sí están confundidos con paréntesis y corchetes, con las llaves menor, mayor, que se van a hacer más bolas. No voy a hacer ejercicios con esta notación de conjuntos, porque la gran desventaja es que no vimos el tema y no me quiero meter demasiado en conjuntos. ¿Estamos de acuerdo? Bueno, dejo de compartir. Esto va a venir en el examen, definitivamente. Van a venir por lo menos dos o tres ejercicios de intervalos en el examen. Y van a ser precisamente uniones e intersecciones. Entonces necesito que se pongan a repasar esta parte. Y evidentemente todo lo que hemos visto. Entonces, bueno, vámonos rápidamente al libro, comparto. ¿Qué es lo que sigue? Veamos, aquí está el libro. Vámonos para abajo. Siguen exponentes. ¿Qué es lo que vamos a ver? Leyes de los exponentes. Hay reglas muy conocidas de exponentes. No me quiero meter mucho ahorita. Sería la clase de la semana entrante. Pero a ver, rápidamente. Vámonos a un Jamboard. Por ejemplo, ¿qué significa tengo 8 al cubo? ¿Qué significa eso? Pues es 8 por 8. Por 8, 3 veces. El exponente es el número de veces que se multiplica la base, o sea, el número grande, por sí mismo. Eso significan los exponentes. Es una multiplicación. 5 a la cuarta, ¿qué significaría? Pues 5 por 5 por 5 por 5, 4 veces. ¿Qué significaría 3 a la menos 5? Pues cuando el exponente es negativo se pone así, 1 entre 3 por 3 por 3 por 3 por 3, 5 veces. Entonces vamos a estar jugando con este tipo de notaciones la semana entrante. Leyes de los exponentes. Ay, siempre revuelvo las S manuscritas con las S script. Es que cuando yo era más chavo, fue el cambio. Nos hicieron escribir primero con la manuscrita. A ver, ¿cómo sería con manuscrita? Sería así, a ver si me acuerdo. Leyes de los exponentes. Todavía revuelvo. Aquí se pone la rayita. Todavía me acuerdo, pero de repente sí, ¿eh? Se van a dar cuenta que revuelvo las letras. Este fue un trauma que tuve yo cuando estaba en primaria, que nos cambiaron. Ahí cambiaron las leyes, bueno, las leyes, ¿cómo se dice? La forma, pues, de escribir, ¿no? De manuscrita a script. Y todavía de repente se me revuelven las cosas. Pero bueno, eso es lo que vamos a ver la semana que viene. Si fuera necesario
seguir revisando intervalos, me dicen la semana que viene. Intenten esos tres que les acabo de dejar, por favor. Si consideran necesario un repaso más sobre intervalos, me avisan la semana entrante. Entonces, bueno, ¿alguna duda o pregunta para dar por terminada la sesión de hoy, jóvenes? ¿No? No, profe. No, profe. Bueno, no, profe. Entonces, intenten esos ejercicios. Y si consideran que tenemos que repasar el lunes, pues me quedo con intervalos. Si nadie me dice algo, empezamos con exponentes. Y yo creo que ese va a ser el último tema que va a venir en el examen, porque toda la semana veríamos leyes de los exponentes. Ya les dije que a lo mejor en 2 semanas es el examen. ¿Estamos de acuerdo? Bueno, jovencitos, pues si ya no hay alguna pregunta. ¿No? Ok, tuvimos 2 sesiones ayer, 2 sesiones hoy. La siguiente sesión es el próximo lunes 27. ¿A qué horas tenemos la clase? A la 1:40, ¿verdad? Ok. Hasta el lunes, jóvenes. Hasta luego, profesor. Gracias, profe. Estamos, profe. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego.